El intendente Zurro supervisa mejoras en el hogar Inchauspe. El intendente Pablo Javier Zurro, acompañado por funcionarios locales, visitó el hogar Inchauspe y ordenó la reparación de los caminos internos del predio tras identificar deficiencias. La directora del hogar agradeció la rápida intervención y el compromiso continuo con el bienestar de los adultos mayores. La comitiva fue recibida por la directora del hogar, Norma Borghi. Zurro había identificado deficiencias en los caminos internos durante una visita previa y ordenó su reparación inmediata. Luis Fanti explicó que se estuvieron acomodando los caminos donde se habían hecho algunos pozos, perfilándolos, regándolos y compactándolos para asegurar su buen estado para la circulación. La directora del hogar agradeció al intendente por la rápida respuesta y por las gestiones diarias que se realizan en beneficio del hogar. Estoy en el hogar Inchauspe, un lugar que ayer visité para saludar a las madres, porque me parece que el Día de la Madre es todos los días, pero sentí que tenía que venir a saludarlas. Encontré que los caminos internos no estaban tan buenos, hoy los hemos mejorado. ¿Qué es el hogar? No solo contención, no solo lo que juegan, no solo lo que están, sino también lo que transitan para un lugar que pueda ser transitable. Algo más, algo importante para mí, que es llegar a un lugar, corregir y que ese lugar esté mejor. En eso estamos todos los días trabajando, en este caso, para nuestros adultos mayores. Se estuvieron acomodando los caminos, que se habían hecho algunos pozos, así que se estuvo escarificando, nuevamente perfilando y acomodando el camino. Se regó y se compactó de manera que quede en buenas condiciones para la circulación. En el día de ayer nos visitó el intendente municipal, estuvimos hablando con él por el camino que estaba desmejorado y en el día de hoy obtuvimos una respuesta muy rápida y bueno, y ya nos están haciendo el mejorado del camino interno de la institución para una mejor circulación tanto de los residentes como de la parte de automotriz. Se agradece la rapidez con que lo viene realizando y bueno, y de todas las gestiones que se vienen haciendo